Amado hijo, amada hija, yo soy un Dios grande. Me entristece cuando veo que para ti el problema, la angustia, las cosas de este mundo son más grandes que yo. Me entristece cuando crees que la enfermedad es más grande que yo. Tu deuda, tu depresión, tu tristeza. Quiero que entiendas que yo soy grande, omnipotente, todopoderoso. Nada es imposible para mí. Entiendo que como te pasas todo el día pensando en las cosas de este mundo, que apenas me dedicas minutos de tu día, sientas que las cosas de este mundo son más grandes. Pero qué equivocado estás. Yo soy grande. Para mí nada es imposible. ¿Recuerdas los discípulos? Aquel día en que calmé la tempestad. Yo dormía en la popa y ellos estaban tan preocupados por la tempestad. Ellos creían que esa tormenta era más grande que yo, y con tan solo hablarle, el viento calmó. Hijo, hija, con yo hablarle a tu problema, este terminaría. Pero tú tienes que llamarme. Hoy te invito a que me llames. Aquí estoy, tocando tu puerta y diciéndote, yo quiero hacerlo. Yo quiero sanarte. Yo quiero liberarte. Yo quiero restaurarte. Pero necesito que tú confíes en mí. Hijo, hija, yo quiero obrar a tu favor. Pero entiende que yo soy más grande.